importante incautación logró la Policía de Carreteras. Cerca de 200 kilos de cocaína fueron hallados en un vehículo que viajaba hacia la costa atlántica. Logró la incautación de 197 kilos de cocaína, avaluados aproximadamente en 1.000 millones de pesos. En una acción conjunta entre la Policía Nacional y la Fiscalía en Barrancabermeja se logró un golpe contra quienes atracan a personas mientras se movilizan en motocicletas y portan armas de fuego. 4 personas fueron capturadas y estas estarían azotando a Barrancabermeja con estos delitos. En el corregimiento de Monterrey y Las Palmas del municipio de Cimití Sur de Bolívar, la alerta de la comunidad fue clave para la captura de 2 hombres armados que estarían amenazando a la población para que suspendiera sus actividades económicas. La captura se da gracias a la acción oportuna del personal del cuadrante y el Ejército Nacional. Somos informados por parte de la comunidad que 2 personas estarían esgrimiendo sus armas de fuego e intimidando a los habitantes del sector para que suspendieran sus actividades económicas. 640 kilos de marihuana tipo creepy fueron incautados por uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía de Magdalena Medio cuando eran transportados en un camión bajo la modalidad de ocultamiento caleta doble fondo. En una nueva acción implacable contra el narcotráfico, la Policía Nacional, mediante la Seccional de Tránsito y Transporte del Magdalena Medio, logra la incautación de 1.280 paquetes de marihuana tipo creepy con un peso aproximado de 640 kilos. En trabajo conjunto entre la Policía Nacional, Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación se logra la captura del señor Luis Alfredo Zuluaga, alias Poli o Político, y la señora Yuleima Sierra, alias Leo, ambos sindicados del delito de concierto para delinquir con fines de homicidio.